Si bien desde el viernes y según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura irá subiendo paulatinamente, todavía se sufre la ola de frío de estos últimos días. Madres y padres que transitan el hospital de niños aseguran que los chicos siguen siendo los más afectados por estos cambios de clima. Resfrío, dolor de estómago y malestar de los chicos. Cuando uno viene al hospital, ¿ve a otros papás, a otras mamás, familiares con los chicos? ¿Aumentan las consultas con estos días así? Acá yo casi poco vengo porque hace mucho tiempo, ya que hace 3 años atrás que tenía a mi nena internada y... ¿Viene por situaciones así, excepcionales ahora? No, lo que pasa es que mi nena anda un poco mal y entonces por eso vengo. Bueno, los chicos sacarlos abrigados veo, porque están súper abrigados. Sí, sí, sí. Así les manejo, yo les cuido. ¿Qué pasa con estos días de frío? ¿Cómo nos afecta el frío? Y la gripe, el resfrío, hay que estar más abrigado. Normal, hay que abrigarse más, nada más. ¿Con los chicos se complica también abrigarlos de igual manera? Abrigarlos igual, pues no se resfrían. Y cargar algo caliente para que se mantenga la temperatura.